Bé, bona nit, comencem, o bona tarda, millor dit. Comencem, avui és la primera sessió del cicle Objectes perduts, que ja és la, crec que és la sisena o setena edició que portem a terme des que vam començar amb el Toc Toc i allò, que allà a la Milà. I bé, la primera, com sabeu, doncs, aquest és un cicle de la Societat Catalana d'Història de la Ciència que es dedica a intentar convidar persones per a que es facin presentacions de la recerca que estan portant a terme, recerques en procés d'elaboració sobre qüestions relacionades amb objectes, amb patrimoni, amb cultura material i amb perspectives d'anàlisi que no només són d'història de la ciència, sinó també d'altres disciplines. I en aquesta ocasió doncs, tenim la sort d'inaugurar l'edició del cicle amb la nostra col·lega i companya de projecte de recerca, Chloe Sharp, que és una historiadora de l'art de la Universitat de York i està treballant fent la tesi doctoral en aquesta universitat, tot i que bona part de la seva recerca doncs, la porta a terme aquí, no? a Madrid i, entre Madrid i Barcelona, fonamentalment. Bé, ella, com us dic, té aquesta formació d'historiadora de l'art i s'aproxima a aquests objectes sobre els quals ens parlarà avui, però també altres objectes que nosaltres consideraríem objectes científics i s'aproxima des d'aquesta perspectiva que de mica en mica, doncs, no només des del propi camp de la seva disciplina, que seria l'història de l'art, sinó des de altres disciplines, no? Els estudis de cultura visual, els estudis de cultura material i també ha incorporat en els darrers 2 anys que jo he tingut aquest contacte amb ella el que podríem anomenar una perspectiva des de la història cultural de la medicina. Clar, això fa que els objectes de ciència artístics des d'aquestes perspectives s'enriqueixin i ens permetin veure'ls, considerar-los d'una manera doncs, no només més rica, sinó donant com a fruit una història de la ciència polifònica i enormement complexa. Doncs bé, en aquesta ocasió, Chloe Sharp doncs, ens presentarà la xerrada que veieu aquí, Médicos, Monumentos y Mortalidad. És un plaer doncs, tenir-la entre nosaltres i poder comptar amb ella. Bona part dels que estem aquí doncs, ja la coneixem, que som d'aquest grup de recerca que es dedica a estudiar les col·leccions científiques entre Barcelona i Madrid des del segle XVII al segle XX, però algunes persones sé que són procedents del món de les arts o de les belles arts que estan aquí i no la coneixien, doncs és una bona ocasió doncs, per a veure com aquest tipus d'aproximacions són enormement enriquidores. No? I crec que res més, no? De moment. El que farem serà, com sempre, una presentació d'aproximadament uns 45-50 minuts i després doncs, obrim una conversa amb ella amb la intenció doncs, de preguntar-li més coses. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies, Chloe. Muchas gracias por la introducción y por la invitación de hablar aquí. Es un placer estar aquí, estar de vuelta en Barcelona. Y bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer a Alfons también por su generosidad al aportar muchos materiales que voy a presentar en la charla de hoy. Y también a Pepe Pardo por sus comentarios constructivos sobre este texto. Y a Montse Oliva, que ha sido muy generosa y me ha facilitado unos datos que proceden de su investigación. En 1883, el médico anatomista Ángel Pulido publicó un libro titulado De la medicina y los médicos. El libro incluía una extensa galería biográfica de los médicos ilustres españoles de su época. Y en otra sección del mismo libro mostró su preocupación por el reconocimiento social de los hombres ilustres de la medicina que ya habían fallecido.
El autor narró sus paseos por los cementerios de Madrid en búsqueda de las tumbas de estos médicos fallecidos, llegando a la conclusión de que sus sepulturas nunca reflejaban la importancia de los personajes que conmemoraban. Y cito, «No son, no, los ricos panteones, esas pequeñas catedrales, orgullo de arte y de la estatuaria, de cuyas fachadas se desprenden gruesos títulos y nombres de propiedad, los que delatan la última mansión del médico». Y dijo que, al contrario, había que buscar en oscuras galerías y rincones de zonas modestas del cementerio para encontrar las sencillas lápidas de dichos profesionales. Cuando relacionó las tumbas de los médicos con la sencillez, Pulido seguramente no se esperaba que 5 años más tarde se erigiría en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, el monumento funerario que les muestro ahora. Esta es la impresionante tumba escultórica del doctor Jaume Ferreres i Framis, que trabajó, como veremos más adelante, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Ferreres no aparece en el libro de Pulido, de hecho, es prácticamente un desconocido en la historia de la medicina. Y es tan desconocido que en la escasa bibliografía que existe sobre esta tumba, se ha dicho siempre que es la tumba de un tal Francesc Ferreres, confundiendo así a nuestro personaje con otro rico burgués de la ciudad. Dado este desconocimiento, nos podría sorprender que Ferreres fuera conmemorado tan enfáticamente en términos de su profesión. A través de una inscripción prominente en el frontal de la tumba, y también nos puede sorprender que el hecho de que fuera uno de los mejores escultores catalanes de su época, Rossend Nobas, quien esculpiera su figura central. Un esqueleto envuelto en un sudario de un realismo a la vez impresionante e inquietante. La tumba de Ferreres es el punto de partida de esta charla. A partir de ella reflexionaremos sobre cómo se presenta la profesión médica en esta época, cómo se conmemora a sus personajes ilustres y a los personajes no tan ilustres. Sobre todo, me interesa considerar esta escultura funeraria como un punto de encuentro entre dos espacios, el cementerio y el museo anatómico, dos profesiones, escultor y médico, y dos formas de acercarse y de entender el cuerpo humano. Vamos a empezar centrándonos en el cementerio como espacio de exhibición. Los cementerios extramuros surgieron en la Europa de la Ilustración como respuesta higiénica y práctica al problema de rápido crecimiento demográfico. Barcelona fue la primera ciudad española en edificar un cementerio fuera de los centros urbanos, cuando en 1775 se construyó el cementerio de Poblenou. Este tuvo que ser completamente reconstruido en 1819, siguiendo un nuevo diseño del arquitecto italiano Antonio Ginesi, y luego ampliado varias veces en las siguientes décadas. Y en esas ampliaciones se fue abandonando el principio de igualdad en el que se sustentaba el proyecto de Ginesi, puesto que la burguesía estaba creciendo y con ella el deseo de distinción. Este deseo se manifestó en la creación de tumbas suntuosas ejecutadas por una nueva generación de escultores que vivían de ello. De este modo, ironizó el escritor Luis Alfonso, la escultura catalana tuvo un sepulcro por cuna. Y explicó el proceso del siguiente modo. Ensanchóse la necrópolis barcelonesa y destinóse un gran patio a monumentos fúnebres. La humana vanidad, que ni en la tumba muere, movió a los potentados a erigir cenotafios y mausoleos. Pero muy en breve hubieron estos de exigir el relieve decorativo, la figura alegórica, la estatua yacente. No bastaban, pues, los peones que desbastaban la piedra. Era ya menester artista que la modelase, eran menester escultores. Por esos años quedó claro que tampoco, que incluso con todas esas ampliaciones, que el cementerio de Poblenou nunca sería lo suficientemente grande para recibir todos los cadáveres de una ciudad en rápida expansión.
De modo que le encargaron al arquitecto municipal Leandro Albareda la creación de un nuevo cementerio, el de Montjuïc. Y aquí vemos el plano original de este cementerio de 1883, en el que podemos ver que tenían cabida todas las clases sociales, el arte, la medicina y la religión. Está ambientada alrededor de una capilla y cerca de esta capilla había un cementerio del hospital que no se llegó a construir. Y al lado de, bueno, y cerca de esta, de este cementerio del hospital está el solar de la tumba que estamos mirando. Vemos también la paulatina medicalización de la muerte en este plano, porque hay varias salas para médicos e incluso una sala para autopsias. Pero de nuevo, en este proyecto, la burguesía acabó dominando y realmente solo se realizó una parte del plano previsto. Algunas de las zonas con nichos, las zonas más dedicadas a personas más humildes, se abandonaron y se dedicaron cada vez más espacios a los grandes panteones arquitectónicos y escultóricos. Y uno de los escultores que destacados por Luis Alfonso por haber comenzado su carrera escultórica con encargos para cementerios fue Rossend Nobas. Aquí vemos al artista rodeado de algunas de sus obras más conocidas, entre ellas la obra aquí titulada Siglo XIX, mejor conocida como El Torero Moribundo, que fue la pieza con la que ganó una segunda medalla en la Exposición de Bellas Artes de 1871 en Madrid. No obstante esos éxitos artísticos, al escultor le debieron de faltar ingresos estables, pues en 1879 aceptó el puesto de ayudante de escultor anatómico en la Facultad de Medicina de Barcelona. En el 82 fue ascendido a escultor anatómico, lo cual realmente era lógico porque no había ningún otro escultor trabajando por estos años en la facultad. Y veremos más adelante algunas de las obras suyas que han sobrevivido en el Museo de Historia de la Medicina de Cataluña. Durante su etapa en la universidad, Nobas empezó a recibir importantes encargos urbanos, como el grupo que ven aquí, que seguramente reconocerán, el grupo de la Cuadriga de la Aurora. Y visto que tenía mucho trabajo, muchos encargos artísticos, decidió dejar su puesto. Y cuando renunció a él en 1885, se anotó en su expediente profesional que había desempeñado la tarea con gran celo e inteligencia y a completa satisfacción del claustro de la Facultad de Medicina. Uno de los miembros del claustro al que tuvo que impresionar durante los 6 años que pasó ahí fue el doctor Jaume Fareras i Framis. Voy a resumir la carrera de este médico en base a los distintos expedientes que ha dejado en archivos, puesto que apenas le vamos a encontrar en libros sobre la historia de la medicina. Nació en 1845 y cursó todos sus estudios de medicina en la Universidad de Barcelona. Incluso antes de doctorarse en 1869, empezó a colaborar con la facultad como asistente de clases prácticas y a dar un curso libre de anatomía sin remuneración. Para esas clases solicitó el uso de los cadáveres que tenía la facultad, pero le dijeron que no había suficientes, que los necesitaban para las clases oficiales, pero que podía utilizar los modelos didácticos del Museo Anatómico de la facultad. Y les muestro aquí una pequeña selección de los objetos que pudo utilizar Fareras en sus clases. Todos ellos están hoy en el Museo de Historia de la Medicina de Cataluña. Y los ejemplos que les muestro aquí se hicieron por los antecesores de Nobas en el puesto de escultor anatómico en la facultad, es decir, por Francisco Pérez y Joan Samsó.
Y efectivamente, pues esa era la función de estos objetos, ¿no? Que cuando no había suficientes cadáveres o cuando se quería demostrar afecciones médicas o que no se daban con mucha frecuencia en la realidad, pues se acudían a estos modelos. Bueno, Farreras en los años 70 sigue trabajando para la facultad como auxiliar y sustituyó a los catedráticos de anatomía y de cirugía. En 1882 fue nombrado director de trabajos anatómicos y es un año importante para esta historia porque le vinculó específicamente al Museo Anatómico de la facultad y de modo que seguramente trabajó muy estrechamente con Novas y posiblemente dirigió los trabajos que hizo el escultor anatómico. Quizás lo que más destaca del expediente profesional de Farreras es su lucha por conseguir sus ambiciones profesionales dentro de la especialización de la anatomía. Solicitó sin éxito varias cátedras en todo el territorio español. A partir de 1883, figuró como catedrático de osteología y disección en un anuario comercial, pero curiosamente ese dato no lo encontramos en la documentación universitaria o oficial. De hecho, en 1878 pidió ser nombrado catedrático supernumerario, pero no le fue concedido oficialmente hasta 1888, es decir, 10 años más tarde. Es un reconocimiento que le permitió por fin obtener una cátedra oficial, la de histología e histoquímica en la Universidad de Santiago de Compostela en 1891. Y parecía haber alcanzado sus ambiciones cuando al final del mismo año le cambiaron internamente a la cátedra de anatomía en la misma institución. Sin embargo, Farreras no llegó ni a mudarse a Santiago ni a trabajar ni un solo día ahí, porque enfermó. Al menos eso es lo que decían las cartas que mandaba su médico a Santiago desde Barcelona. Y el problema fue que esa situación duró varios años y la Universidad de Santiago dejó de creerle. Y en 1894 le acusaron de tratar de eludir sus responsabilidades y le apartaron del puesto. Además, perdió el derecho de cursar otras cátedras numerarias en otras universidades y pidió ser readmitido a la Universidad de Barcelona, pero al parecer se lo negaron. Es decir, su carrera había caído definitivamente en desgracia. El conocimiento de esta frustrada trayectoria profesional nos va a permitir contextualizar el proyecto de su tumba. Aquí vemos los planos arquitectónicos de la tumba que fueron descubiertos ya por María Isabel Marín Silvestre en los años 80. Y aquí podemos ver que bueno, están firmados por Farreras y están fechados en 1887. Este tipo de planos los firma siempre el arquitecto. El escultor no tenía derecho a firmarlos. Pero lo que vemos con esta fecha y esta firma es que claramente el doctor estaba involucrado y estaba, sí, participó activamente en su creación, en la creación de su imagen funeraria profesional. Y eso refuta definitivamente la afirmación de algunos autores que la tumba fuera un homenaje póstumo de los alumnos del doctor. En los planos vemos también cómo toda la tumba está pues, orientada hacia este esqueleto esculpido, que es el único elemento que está dibujado con detalle y nos hace pensar que probablemente la escultura de Novas estuviera ya terminada en este momento. Recordemos que por estos años Farreras enseñaba osteología y disección, por lo que un esqueleto colocado horizontalmente en decúbito supino, como en las disecciones, aludiría a las dos facetas de su actividad profesional. Cuando se erigió el monumento en 1888, se añadieron nuevos elementos, elementos religiosos que no estaban en el plano original. Una cruz detrás, otra cruz que adorna la entrada de la cripta, que también había olvidado de incluir el arquitecto en los planos,
y los símbolos de la alfa y la omega debajo de los pies y la cabeza de del esqueleto. También aparecieron estas inscripciones textuales. Y llama la atención de que hagan referencia a un puesto, el de catedrático de anatomía, que Farreras no obtuvo hasta finales de 1891 y que en cualquier caso nunca ocupó más que teóricamente. Entonces nos podemos preguntar si esta inscripción de catedrático de anatomía apareció en el 88 cuando le nombran catedrático supernumerario, pero no de anatomía, o si luego lo añade en el 91 cuando le dan el puesto en Santiago. Con todo esto, es evidente que estamos ante un monumento funerario burgués, seguramente muy caro, y de los que se criticaban, como hemos visto, por su vanidad. Es un monumento que Farreras encargó cuando tenía 42 años y que le atribuyó una posición profesional que nunca tuvo en la realidad. Es decir, no estamos ante una conmemoración póstuma en honor a un héroe de la medicina contemporánea, de los que existen muchos ejemplos en las plazas públicas en España. Y aquí les muestro pues, una pequeña selección de todos los que hay. Entonces, ¿qué imagen quería transmitir Farreras de sí mismo a través de sus tumbas tan singular? Está claro que las inscripciones textuales que aluden a su profesión médica condicionan totalmente la forma de interpretar el esqueleto esculpido, que se convierte en algo más que una simple alegoría de la muerte. Por un lado, al estar colocado a una altura que correspondería a la de una mesa de disección o de operación, podríamos imaginar que el esqueleto se trata de una pieza didáctica del Museo Anatómico y que Farreras está a punto de explicarlo a sus estudiantes. Por otro lado, su formato horizontal corresponde conceptualmente no tanto a los esqueletos que personifican la muerte, que solemos ver de pie y animados, sino más bien a las esculturas yacentes que representan al cuerpo muerto. Y en este tipo de tumba, lo normal es que se represente a la persona cuyo nombre aparece en la inscripción. Es decir, se trataría de una representación de Farreras mismo, ya muerto en su estado final después de la putrefacción. Sobre todo, la tumba se presenta como una declaración sobre la realidad de la muerte desde el punto de vista de un médico. No es difícil visualizar a Farreras fuera de su propia tumba o delante del esqueleto de otro, capaz de enfrentarse a la mortalidad con objetividad. En su libro Objectivity, Lorraine Dustin y Pete Dallison han demostrado que los conceptos binarios de objetividad y subjetividad aparecieron a mediados del siglo XIX y han explicado cómo la objetividad se convirtió en la meta de los científicos y los médicos. Esta idea la vemos también en las palabras que escribió Pulido, siempre en el contexto de esta búsqueda de las tumbas de los médicos. Y dice Pulido, el médico, por su delicada y severa misión, pertenece a esos miembros de la sociedad que menos obedecen al oleaje periódico de los sentimientos. En este contexto, la elección de un esqueleto emocionalmente frío como tema y la forma realista de representarlo transmitía la supuesta capacidad moderna y científica que tenía Farreras de suprimir los sentimientos ante la muerte. Además, cuesta creer que el anatomista eligió el tema de su tumba sin tener en mente el caso de la hija del anatomista español más célebre, Pedro González de Velasco. Farreras pudo haber seguido la alucinante historia de la muerte de la joven Conchita, que fue embalsamada, enterrada, exhumada, momificada, vestida y exhibida en el hogar familiar por su padre desconsolado. Es una historia que acaba de publicar Luis Ángel Sánchez Gómez en este libro. En esta historia, en la que el afecto paterno y el conocimiento de técnicas anatómicas se entremezclaron, no cabía duda de que el médico había traspasado la frontera que separaba la objetividad de la subjetividad. Y así lo reflejaron varios periodistas que comentaron el caso.
Contrastando con los esfuerzos de González de Velasco para frenar el proceso natural de la muerte de su hija, Farreras afirmaba a través del esqueleto esculpido que reconocía y anticipaba la verdad de lo que le esperaba. Sin embargo, detrás del gesto de Farreras existía una contradicción ineludible, porque al fin y al cabo, ¿qué hay de más subjetivo que el hecho de encargar un monumento en honor a uno mismo? El aspecto de la tumba también ha de entenderse en el contexto de la relación conceptual entre objetividad y masculinidad. La idea de que la profesión médica era fundamentalmente masculina quedó reflejada en la cabecera del Anfiteatro Anatómico Español, la revista de González de Velasco, donde ni siquiera las alegorías eran femeninas. Hablamos de una época en la cual a la mujer le tocaba ser el ángel del hogar, dar cuidados externos y, irónicamente, soportar que se usara su cuerpo inerte para enseñar la anatomía, pero estaba fuera de cuestión que trabajara como médico y, en particular, como anatomista. En su libro The Face of Medicine, Mary Hunter ha mostrado que la élite médica parisina de esta época era presentada como el paradigma de la masculinidad ideal, pues reunía valor, inteligencia, racionalidad y virilidad. El esqueleto esculpido de Farreras transmite todas estas cualidades menos la última. En aras de plasmar una autoimagen masculina y exclusivamente profesional, el supuesto catedrático de anatomía dejó fuera a su familia, mujer o posible descendencia. Aunque se trata en realidad de un panteón familiar con espacio para albergar hasta 6 cadáveres, como hemos visto en los planos arquitectónicos, la inscripción solo alude al médico y, por tanto, la invisibilidad de los demás es completa. Una pregunta que me ha perseguido desde el inicio de esta investigación es hasta qué punto se trata de una tumba de carácter religioso. La religión y la ciencia se encontraban en lados opuestos en esta dicotomía conceptual entre objetividad y subjetividad. Fijándonos de nuevo en la cabecera del Anfiteatro Anatómico Español, observamos cómo reflejaba la idea de que la medicina estaba suplantando a la religión. Pues la figura de un médico alegorizado adopta la postura de Cristo para ayudar a un enfermo a levantarse y andar. Algunos incluso relacionaron religión y enfermedad, como en la viñeta que les muestro a la derecha. En este contexto es difícil saber exactamente cómo debemos interpretar los elementos claramente religiosos de la tumba de Farreras. Porque bueno, tenemos que recordar que estos no estaban en los planos originales. Quizás el comitente, es decir, Farreras, decidió que quería transmitir la idea de compatibilidad entre religión y medicina. Quizás las autoridades que revisaban obligatoriamente todos esos planos arquitectónicos le obligaron a incluir signos claramente católicos si quería ser enterrado en el solar que había comprado en esta zona católica del cementerio. O puede que fuera por presión familiar o social. Como tampoco conocemos las creencias religiosas de Farreras, es imposible saberlo. Pero es importante tener en cuenta que en realidad no era nada fácil rechazar la religión en un espacio tan conservador como lo era el cementerio. Y conocemos muchos ejemplos de médicos que sabemos que fueron ateos, que sin embargo están enterrados en tumbas en cementerios religiosos o que tienen simbología religiosa. Y en este sentido me parece interesante traer a colación el caso de Francisco de Ulacia Beitia. Ulacia fue un médico de origen vasco, pero nacido en Cuba, y se formó en la Facultad de Medicina de Barcelona, en unas fechas, además, en las que perfectamente pudo haber tenido a Farreras como profesor y podría haber coincidido con Novas. Después de finalizar sus estudios, se volvió a Bilbao y ejerció de médico unos años, pero pronto se convirtió en una de las figuras principales del movimiento nacionalista vasco.
Lo interesante es que fue abiertamente anticlerical, de modo que se separó del partido de Sabino Arana y montó su propio partido, el Partido Republicano Nacionalista Vasco. Sabemos además que murió ateo, pero está enterrado en este panteón familiar impresionante realizado por el escultor Quintín de Torre. Sabemos que su hermana, que era más devota, se encargó de este enterramiento e incluso puso su nombre a la tumba. Pero también hay indicios de que el encargo original, de que Ulaci estuviera involucrado en el encargo original, aunque luego, por razones obvias, se desvinculó públicamente del encargo. Con todo eso, lo que quiero decir es que el carácter religioso del cementerio se daba de hecho y contradicciones de este tipo eran bastante comunes. Volvemos ahora a la tumba de Farreras para mirarla desde un punto de vista más artístico. Porque está claro que el impacto del objeto como una declaración sobre la muerte desde el punto de vista de un médico se apoya en el meticuloso realismo con el que Novas ejecutó el tema. En sus obras artísticas, Novas era un escultor exclusivamente realista, pero según los críticos de su época, era un realista selectivo. Fue alabado por evitar aquellos enfoques sangrientos que podían causar repulsión al espectador. Y en este sentido, Antonio García Llansó escribió, y cito, «Novas entendía que no ha de ser material del arte aquello que en la realidad misma nos daría asco. Buscaba, pues, en la verdad natural la belleza al mismo tiempo, de manera que los naturalistas, es decir, los realistas, los naturalistas a outrance debían forzosamente clasificarle entre los idealistas. El idealismo escultórico se consideraba especialmente apropiado para los cementerios, porque tenía la función de mediar o suavizar la muerte y dar consuelo a los vivos. Y esta idea, la de suavizar la muerte, la vemos en todas las otras obras funerarias que hizo Novas, todas ellas anteriores a la tumba de Farreras. En el cementerio de Poblenou se le conocen 5 tumbas. 2 de ellas están adornadas con vírgenes dolorosas y las otras 3 con ángeles. Y aquí el ángel de la izquierda pues, es un buen ejemplo de esta idea de una escultura que da consuelo a los vivos, porque bueno, claramente es un ángel que está señalando el cielo e indicando que ahí ha ido directamente la familia fallecida. En este contexto vemos que la tumba de Farreras era una clara excepción por su frialdad y por su temática que quizás rozaba lo repulsivo. De hecho, los admiradores del artista guardaron silencio sobre esta obra. En general, prefirieron alabar sus monumentos prestigiosos y convencionalmente bellos en lugar de recordar el tema peculiar del esqueleto y su relación con un médico poco conocido. En la Facultad de Medicina se juzgaba la calidad de sus esculturas anatómicas según criterios muy diferentes. Ahí no tenía cabida el concepto de un estilo, ni idealista ni siquiera realista. Su mérito, desde luego, no consistía en rechazar temas que daban asco, sino en representar las condiciones médicas y los procesos quirúrgicos que le pedían los médicos, probablemente Farreras entre ellos. Y de este modo le encargaron modelos cuya finalidad era la nueva objetividad. La plasmación directa, supuestamente sin normalizar o idealizar, de lo observado. Y aquí ven algunas de las series que creó para la facultad, cada una compuesta de 3 yesos, 3 altorrelieves en yeso policromado que representan el antes, durante y después de intervenciones quirúrgicas que habían ocurrido en el hospital de la facultad.
son modelos que imaginamos que se llevaron a clase para explicar estos procesos y que en otros momentos estaban colocados en los museos del Museo Anatómico de la Facultad. Y aquí les muestro algunos ejemplos más, todas ellas obras de Novas. Para estas obras anatómicas, a veces Novas utilizaba una técnica desdeñada desde la perspectiva de las bellas artes. Me refiero a la realización de vaciados directos del cuerpo verdadero, que era una práctica que se consideraba tramposa desde el punto de vista de las bellas artes, en la que solo se aceptaba como herramienta de taller, pero nunca como la escultura final. Sin embargo, la técnica estaba valorada y muy extendida en contextos médicos como modo de cumplir con la objetividad científica que se buscaba. La técnica consiste en aplicar yeso sobre el cuerpo para obtener un molde, la forma negativa, y una vez seco, de rellenar este molde con cera o yeso para crear la forma positiva que luego se pintaría. Las imágenes que les muestro ahora ilustran la primera parte de ese proceso, que en estos casos ocurre en talleres artísticos. No me voy a detener en las relaciones de género en esas imágenes, aunque sean muy interesantes, salvo para comentar que me recuerdan a otras representaciones de temática médica o pseudomédica en las que también se ve a hombres trabajando sobre el cuerpo inmóvil de una mujer desnuda. Para Novas, desde luego, la experiencia no debió de ser tan placentera. Para realizar este modelo, parece ser que hizo el molde desde un cuerpo muerto y diseccionado por un médico de la facultad. Y lo digo porque si nos acercamos podemos ver la huella de los hilos del textil original. Y también si nos fijamos en todas esas arrugas y las pliegues de la piel, pues está claro que esos superan lo que era necesario para mostrar la condición médica que se quería demostrar con la pieza. Entonces, hemos visto cómo Novas trabajaba entre dos mundos, las bellas artes y la medicina, con prioridades y formas de trabajar muy distintas. Volviendo ahora a la tumba de Fareras, me parece que su esqueleto esculpido enlaza estos dos mundos como no lo hace ninguna otra obra del artista y quizás ninguna otra escultura de esta época. A medida que el espectador se acerca al objeto, la exactitud de los detalles anatómicos se revela. Mirando la calavera desde arriba, se aprecian los detalles de las cavidades de los ojos y la nariz. Y agachándose, se puede admirar la precisión en las vértebras cervicales. Casi sin darse cuenta, el visitante ha empezado a someter el esqueleto al escrutinio penetrante e íntimo del doctor o del estudiante de medicina. Pero el virtuosismo de Novas no se limita a imitar escrupulosamente el hueso de la cabeza y la mano. El resto del esqueleto está cubierto de un sudario que ofrece la oportunidad de demostrar una habilidad, la de representar los pliegues de los paños, muy apreciado desde las bellas artes. La escultura es además realista en términos cromáticos. El mármol blanco simula materiales naturalmente blancos, un sudario blanco sobre hueso blanco sobre una losa de piedra blanca. Novas consiguió esta mímesis cromática manteniéndose dentro de los límites de las bellas artes, pues esta mímesis era el resultado de la monocromía y no de la policromía. La policromía se aceptaba para tallas de carácter religioso, pero no se consideraba apropiada para la escultura académica. Es más, el desprecio hacia ella se debía en gran medida al uso del color en los modelos anatómicos, sobre todo las muy denostadas esculturas de cera. En ese sentido, es significativo que el material elegido para la tumba de Fareras fuera el mármol blanco, el más noble de los materiales escultóricos y un medio reservado para la estatuaria artística. A través de esta pieza, Novas pudo demostrar que dominaba tanto la anatomía como la escultura,
y que su talento artístico iba mucho más allá de lo que requería la medicina. Al mismo tiempo, el realismo cromático seguía los principios de la escultura anatómica y supuso una continuación del trabajo realizado para la Facultad de Medicina, es decir, la creación de un simulacro para sustituir un cuerpo ausente o invisible. Nacida de una relación de trabajo entre dos profesiones, la escultura nos invita a reflexionar sobre algunas de las conexiones entre aquellos que trabajan en la medicina y el arte. La actividad profesional de los anatomistas y de los escultores, incluso más que otros artistas, giraba en torno al cuerpo humano y requería un conocimiento detallado en tres dimensiones de todas las capas que cubría el esqueleto. En ese sentido, no es casualidad que los esqueletos didácticos estén muy presentes tanto en fotografías de museos y anfiteatros anatómicos como en imágenes que muestran las escuelas de bellas artes, incluso los talleres particulares de escultores. Además, la acción de cortar era fundamental al trabajo de ambos. Para conseguir las profundas cavidades y pliegues de su esqueleto, Novas tuvo que tallar el mármol con una combinación de fuerza y de precisión, acciones que se asemejan a las incisiones y las amputaciones propias de un anatomista o cirujano. De hecho, dentro de del Departamento Anatómico de la Universidad de Barcelona, la división de tareas entre anatomistas y escultores no estaba tan definida como podríamos suponer. A mediados del siglo XIX, el rol del director de museos anatómicos se solapó con el de conservador preparador, que a su vez se solapó con el del escultor anatómico. Aunque en teoría el conservador preparador se encargaba de las preparaciones naturales obtenidas a través de las disecciones y el escultor creaba los modelos artificiales, los modelos que producía cada uno de ellos tenían la misma función didáctica y parece que se preparaban en el mismo espacio. La práctica de crear vaciados a partir de piezas diseccionadas, como en el ejemplo que les mostré antes de Novas, difuminaba aún más la frontera entre ambos. Algunas de estas ideas las podemos ver en el inventario del instrumental del Gabinete Anatómico de la Facultad de Medicina de 1858. Encontramos en él, aparte de varios esqueletos, cinceles, sierras, martillos, tornillos, cuchillos, cuchillas y palancas, y no siempre queda claro qué instrumentos corresponden a cada una de las profesiones. Y para ilustrar un poco esa idea, les he puesto a la izquierda una selección de instrumentos de disección y de cirugía y a la derecha algunas de las herramientas que utilizaría un escultor. Curiosamente, el doctor Farreras no fue el primer médico en encargar una escultura de un cuerpo cadavérico para su sepultura. En el Museo de Laon, en el noreste de Francia, se conserva la efigie esculpida del doctor Guillaume de Arsigny, que fue médico de la corte. Se trata de uno de los primeros ejemplos que se han conservado de un transit tomb, una tipología de monumento funerario que se dio en la época medieval y renacentista en Europa del Norte, pero que no llegó a España. Los transit tombs representan al difunto como un cadáver, tumbado horizontalmente y en estado de descomposición o esquelético. A veces incluso tiene gusanos y ratas, y la idea es demostrar la humildad del personaje. El parecido visual entre la tumba de Farreras y algunos ejemplos de esta tipología de tumba no ha pasado desapercibido. Sin embargo, me parece difícil que Novas o Farreras conociera la existencia de los transit tomb, pues no hay constancia de que ninguno de ellos viajara por Europa y es una tipología que era poco conocida en esos años. Y por tanto, yo propongo otra relación más indirecta que pasa por una escultura francesa mucho más conocida e imitada en la época. Se trata de la tumba de Godefroy Cavaignac, un político republicano.
y fue realizado por los escultores François Rund y Ernest Christophe en 1847 y erigido en el cementerio de Montmartre en París en el 56. Algunos investigadores han señalado la influencia de los Transit Tomb sobre el monumento funerario a Cavaignac, pero este último no había sido propuesto hasta ahora como fuente de inspiración para la tumba de Fareras. Sin embargo, creo que las similitudes son claras. Desde la forma de este sudario y la mano derecha que sobresale de ella, hasta esta forma piramidal de los pies por debajo de la tela, incluso, aunque no se ve aquí en la tipografía de la letra de la inscripción de la tumba. Un grabado de esta tumba se publicó en el libro Architecture funéraire contemporaine de César Dalí, que es un libro que sabemos que circuló en España entre artistas y marmolistas y que, por tanto, Novas perfectamente podría haber visto. Lo interesante es que el monumento a Cavaignac fue considerado de un realismo innovador cuando se reveló al público. En este sentido, la decisión de Novas de sustituir el cadáver emotivo de Cavaignac por un esqueleto frío, supuestamente objetivo y cromáticamente realista, podría interpretarse como un intento de superar la modernidad y el realismo de su modelo francés tan famoso. El esqueleto esculpido de Novas también está relacionado, aunque de una forma más indirecta, con el cadáver más representado en la tradición escultórica española. Es el cuerpo de Cristo. Algunos contemporáneos del escultor seguramente reconocieron la similitud entre la tumba de Fareras y este célebre Cristo muerto que el antiguo maestro de Novas, Agapit Vaimichana, había realizado en mármol en 1872. Este Cristo es un perfecto ejemplo de este realismo de corte idealista, alabado, como hemos visto, por los críticos de arte de la época. Y fue precisamente este patetismo conmovedor que Novas dejó de lado cuando esculpió su esqueleto. Otros escultores también acudieron al cuerpo de Cristo como tema funerario en las siguientes décadas. Este es Enric Monjó, el último de los escultores anatómicos de la Facultad de Medicina de Barcelona. Mientras trabajaba como ayudante de escultor de la facultad, Novas realizó este Cristo yacente para una familia de Sabadell. Y en ella respetó la composición de su modelo, pero rompió con el realismo con el que los otros artistas españoles, desde Gregorio Fernández hasta Vaimichana, habían tratado el tema y optó por estilizar la anatomía hasta llegar a un expresionismo casi caricatural. Pasamos ahora a la última parte de esta charla, en la que me gustaría mostrarles maneras alternativas de presentar al hombre de la medicina a través del monumento funerario. Para esta mirada comparativa nos centramos en las sepulturas de dos médicos bacteriólogos, ambos formados en la Universidad de Barcelona y coetáneos de Fareras. Este es el monumento funerario del doctor Vicente Llorente, fundador del Instituto Microbiológico de Seroterapia y Antirrábico en Madrid. La tumba fue un homenaje póstumo encargado por los sobrinos del fallecido, que también eran médicos y que trabajaban con él. Y el escultor fue Victorio Macho. Vemos en la parte inferior un medallón del médico, en el que vemos su retrato rodeado de una corona funeraria, que es la clave visual de que se trata claramente de un objeto conmemorativo promovido por terceros después de su muerte y, desde luego, no una autocomemoración como en el caso de Fareras. Para el relieve principal, el escultor volvió a la iconografía de Cristo, inspirándose en las obras de Miguel Ángel y otros.
Pero las figuras centrales ya no correspondían a Cristo sujetado por su madre o por un discípulo, sino a un hombre, quizás el hombre universal, en las garras de la muerte misma, la muerte personificada. Es una pieza que apela claramente a los sentimientos y que transmite todo el patetismo de la muerte. Los sobrinos de Llorente encargaron al mismo tiempo una segunda obra al escultor, y es en ella que Macho utilizó la iconografía religiosa para conmemorar a Llorente como profesional de la medicina. La obra se tituló Piedad y se colocó en el instituto fundado por el doctor. La imagen de la Virgen con Cristo muerto en su regazo fue transformada en una madre humilde, quien, en palabras de un periodista de la época, sujetaba a su hijo en la asfixia del garrotillo diptérico, compadeciendo ante los que pueden salvarlo. Es una cita. De este modo, la piedad del título aludía a la compasión del doctor Llorente, que el mismo periodista describió como un magnate de la filantropía que dio su ciencia a los pobres. Y la escultura se enmarca dentro de una iconografía que representa a los bacteriólogos como hombres compasivos que ayudan a madres y a sus hijos, como pueden ver en este cuadro que muestra a Edward Jenner vacunando a un niño de familia humilde. Esta idea del bacteriólogo como salvador de la humanidad se transmite también en el último monumento que vamos a ver. Se trata de la tumba póstuma de Jaume Ferran i Clua, quien desarrolló vacunas contra el cólera, la rabia, el tifus y la tuberculosis. El relieve es obra del escultor Josep Gimona y ha sido recientemente redescubierto en Montjuïc por la historiadora del arte Montse Oliva. Novas, que había trabajado en el taller de Farera, perdón, Gimona, que había trabajado en el taller de Novas, también realizó un busto del doctor por los mismos años. El relieve muestra una apacible escena de niños vacunados con sus madres agradecidas. El niño de la derecha está jugando tranquilamente con un perro después de recibir la vacuna contra la rabia. Y a la izquierda vemos de nuevo esta iconografía relacionada con Cristo y la Virgen. Para concluir, está claro que la presentación escultórica de la medicina practicada por los doctores Llorente y Ferran fue el contrapunto de la autoimagen proyectada por Farreras. En lugar de mostrar la ciencia de la objetividad, los bacteriólogos fueron inmortalizados en términos de salvación, humanidad y emoción. Este contraste tiene que ver no solo con las diferencias que pudo haber entre la anatomía y la bacteriología, sino también con quién encargó cada monumento y cuándo. Cuando Farreras encargó su propio monumento, quizás aún tenía la esperanza de llegar a ser un médico ilustre, que sería recordado y conmemorado por otras personas después de su muerte. Pero si acaso no fuera así, mandó construir su propio monumento funerario en vida. Este monumento fue el producto de un encuentro entre la anatomía y la escultura y plasmó una imagen de la muerte vista desde la perspectiva de un anatomista aparentemente moderno, exitoso y pudiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Chloe, por esta sofisticada presentación. Y ahora, pues, tenemos la palabra. ¿Alguien se atreve a romper el hielo? El micro. Es que se graba el sí, sí, es verdad, me acuerdo. Yo quería solo apuntarte, seguro que lo conoces, pero por las relaciones que has establecido con los cuerpos muertos medievales, por lo que me toca en este caso. Entonces, quería sobre todo comentarte que en el libro de Cantorobis, Los cuerpos del rey, hay tumbas reales francesas
del 14, en la que se representa el cuerpo físicamente, el esqueleto, como has comentado, con la putrefacción, y luego la imagen del otro cuerpo del rey político que aparece con máscaras, ¿no? Y que a veces utiliza incluso la cera como suplemento, digamos, para sustituir un cuerpo y el otro. Pero aparece sobre todo esto. Yo sí que creo que hay relaciones entre esos. Por lo que tú decías, los modelos circulan, los artistas utilizan modelos. Aunque ellos no visitaran, aunque Farreras no visitara, no fuera ni a Montmartre, ni fuera al otro sitio, no sé si has dicho Lyon o no me acuerdo. Este está ahora. En Laon, pero hay muchísimos. Lo que pasa es que la mayoría están, curiosamente, sí, en sitios poco accesibles, pero hay algunos más conocidos. Pero los modelos seguramente que circularon como esculturas funerarias, quiero decir, ¿no? Otra cosa es que aquí lo que cambia es la mirada del propio médico, que en su vanidad intenta ser humilde y lo que hace es aumentar más la vanidad. Al fin y al cabo, los cementerios son lugares de exhibición para los vivos, no para los muertos, ¿no? Quiero decir que no. Y quería comentarte sobre todo el libro de Kantorowicz y el de Belting, con el de la antropología de la imagen, que ahí utiliza ese cuerpo muerto, esquelético, que representa a ese cuerpo físico que desaparece y sustituye y sustituido por otro cuerpo, ¿no? Por la presencia de otro cuerpo. Pero vamos, que me ha encantado la conferencia. Pero bueno, como sí, es difícil saber si pudieron ver eso. Al final son especulaciones, ¿no? Sí, pero complicado. Está claro que existen desde hace siglos, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, que la idea de los transit tombs es demostrar la humildad, y por eso prácticamente todos tienen algo de lo que estamos diciendo, pues que sería repulsivo. Es decir, o gusanos, o heridas de ¿cómo se dice? De procesos de embalsamiento y esas cosas, sí, ¿no? Sí. Ratas, todo sí, esto. Sí, es entonces, el momento del momento mori, de todo lo que tiene que ver con el 15, ¿no? Y todo entonces la mayoría tienen pues esos tipos de elementos, mientras que esta tumba está, casi todo el cuerpo realmente está cubierto por un sudario. En ese sentido, no sé, parece más respetuoso, no sé, pero es una cosa que tengo que no lo sé, no sabemos. Que además es muy de Cristo, el sudario es un, es, claro, es que es un elemento cristiano donde los haya, ¿no? Entonces es curioso que él no fuera cristiano y apareciera el alfa y la omega por allí, o esa cruz en medio. Al fin y al cabo, seguramente que al margen de su opinión, los vivos decidieron, ¿no? Como suele pasar. Lo que pasa es que él estaba bien vivo, tenía 42 años cuando la encargó, pero es la presión social, yo creo. ¿Qué años tiene? 42 años tenía cuando la encargó. Sí, ¿murió cuándo? ¿Tiempo después? Bastante después, como 20 años. ¿Le dio tiempo a volver a...? Parece casi Julio II encargándole a Miguel Ángel su propia tumba. Pero bueno, sí. Bueno, pues eso que... Bueno, gracias por la exposición, me gustó mucho. Una intervención justamente en relación a la fecha de la muerte, que no la conocía de este médico. Sobre todo para ver si no se puede introducir un elemento para mediar la significación del cadáver en el movimiento funerario, digamos, que es la significación del esqueleto, sobre todo tan no putrefacto y tan límpido de los rayos X. Es decir, la significación... Es cierto que la obra ya había sido encargada mucho antes del descubrimiento de los rayos X y todo lo que se puede objetar al argumento lo tengo presente, pero la significación del esqueleto, sobre todo tan claro, tan límpido, después de los rayos X, me parece que es otra. Es decir, le da al esqueleto sobre un, digamos, recostado una significación muy lejana a la muerte, ¿no? Es decir, simplemente si habías tenido presente esa mediación de esa nueva significación o el nuevo sentido del esqueleto antes y después de los rayos X. No, pues la verdad que no se me había ocurrido, no había pensado, pero bueno, tendría que pensarlo un poco. Es decir, porque digamos, hay muchos estudios sobre todo de la influencia inmediata de los rayos X, sobre todo en la representación pictórica o en la mentalidad popular, de cómo cambia el sentido del esqueleto. Es decir, ya no deja de ser sinónimo de muerte y de putrefacción, sino de vida, de invisibilidad, bueno, de otra serie de fenómenos. Pero bueno, era solamente ese comentario. Gracias. Gracias. ¿Me oye?
Bueno, primero de todo, fantástico, bonito, lindo y muy bien. Entonces, no, de verdad, hombre, y las imágenes de puta madre que ha grabado y todo, fíjate. No, a ver, solo un par de cosas. Una que me ha hecho pensar, cuando has hablado del esqueleto tumbado, que era como el cuerpo anatómico en la disección. A ver, los anatomistas siempre enseñan los esqueletos de pie, es decir, nunca los enseñan tumbados, es decir, hay como un mix ahí, ¿no? Por decirlo así. Hay una imagen, si tú quieres, que nos lleva al cuerpo anatómico, pero un esqueleto nunca lo vas a poner así, porque como es transparente, por decirlo de alguna manera, siempre como en las imágenes que tú misma mostraste, ¿no? Y esto es nada, es lo que me ha venido a la cabeza. La otra cosa, justamente una de estas imágenes, la que has enseñado del teatro anatómico, que ponías que era hacia 1906, esa la vi yo publicada y la mandé ayer mismo en el libro de los Riera, padre e hijo, que está fechado hacia 1930. La que está en 1906, en el anuario de 1906-7, es otra donde no están ni el esqueleto ni el modelo anatómico que hay a la derecha y hay muchas menos imágenes y tampoco está el señor en la puerta ahí también puesto. Es una como mucho más parca. Dices que esta fecha, perdón, sería... Sería, a ver, el libro donde yo la he visto publicada es el libro de Riera Villaret, padre, y de Riera no sé cuántos, que es el hijo, que está fechada hacia 1930, que es el libro que está en la Biblioteca Nacional, porque en la UB tenemos uno hacia 1920, pero solo manuscrito y sin imagen. Y esta yo la escaneé hace muy poco en el libro que tiene, no sé si hay una edición anterior, pero la que hay allí no. Y la de 1906, que es la del anuario, es otra, a no ser que esta no es igual. Aquí hay más imágenes, o sea que al menos puede ser más tardía de la 1906. No sé de qué obra la viste tú, yo la vi en la de 1930. Por eso solo era para comentarlo y también porque como yo la tengo, por decirlo así, para saber más o menos hacia cuándo es esta imagen, ¿no? Pero sí, la del 6 que yo tengo es mucho más parca. Ya digo, además no está el señor aquel allí en la puerta, que está puesto así como con el botijo. Está fantástico el hombre. Bueno, nada, pues eso, que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Gracias. No, tienes razón, que están todos verticales. Yo también lo he visto. Lo que pasa es que creo que, claro, cuando pones un esqueleto en el cementerio con una inscripción que pone catedrático de anatomía, estás transmitiendo esa imagen. Luego, la realidad de lo que pasaba en la Facultad de Medicina era otra, pero claramente estás pidiendo que el espectador que no conoce la facultad lo interprete, bueno, lo interprete, no sabemos, de distintas maneras, yo creo. Tiene varias posibilidades, ese es un poco el juego que está haciendo, ¿no? Seguro, seguro. Ya digo, solo es que me vino a la mente nada más. Gracias. A ti. Bueno, con que ahora el tinc jo, me parece que ningú ha demanat, pues aprofite yo. Pues muy bien, Chloe, la verdad es que, bueno, a mí ya sabes que este trabajo me gusta mucho. Y sobre todo le veo mucho futuro. Yo lo que quiero es preguntarte sobre precisamente el futuro. Es decir, ¿algún otro, una perspectiva comparada? Es verdad que aquí has evocado muchas otras cosas para situarnos la obra, ¿no? Pero tú eres buena conocedora también del mundo madrileño y aparte de las evidentes similitudes o del evidente partido que le sacas a compararlo con Velasco y con la historia de Velasco, me gustaría saber si tienes intención de ampliar este estudio también a algunos casos de los cementerios de Madrid y algunos casos de algunas esculturas dedicadas a médicos bien auto-homenajeándose o bien esperando a por lo menos a tener la decencia de morirse y que lo homenajeen otros, ¿no? Y la pregunta es también por la cuestión política que subyace en algunos de estos personajes. Yo creo que, y lo de Montparnasse a mí me convence totalmente, porque también estamos, aparte de las similitudes estilísticas que tú señalas, ante otro republicano bien conocido, ¿no? Yo creo que aquí hay una historia, Velasco lo sabes perfectamente, es un republicano, aunque luego, evidentemente, se acomoda al régimen de la Restauración, pero no renuncia en absoluto a su credo republicano. Y yo creo que en el caso de Farreras hay muchas cosas que apuntan a que esas intervenciones religiosas probablemente son posteriores y, desde luego, no están en tu interpretación de lo que el personaje quiere
colaborando con Novas. Me refería yo, por tanto, si tienes intención de ampliar el estudio también a otros casos en otras ciudades españolas y ver si, por ejemplo, el caso vasco, también nuevamente estamos ante otro republicano y anticlerical bien conocido, si esto, este componente político tiene en el fondo algo que ver con este tipo de exhibición de la muerte y de reflexiones sobre la muerte o de sentimientos sobre la muerte que deliberadamente quieren alejarse de lo religioso. Lo cual no quiere decir alejarse de lo espiritual o de otros contenidos, ¿no? Porque también puede haber masonería y cosas por el estilo, ¿no? La pregunta es esta, si pretendes seguir y si crees que esta pista sobre algún componente político puede ayudar a distinguir algunos de estos estilos diferentes en conmemorar a los médicos muertos. Es difícil extenderlo porque como mi punto de partida es la escultura, la mayoría de los médicos realmente cumplen lo que dijo Pulido al principio, son tumbas sencillas, entonces no hay un gran campo que estudiar realmente. Lo que es interesante es que tanto Letamendi como González de Velasco están enterrados en los dos cementerios burgueses religiosos más conocidos de Madrid. Había otras opciones. Había, no me acuerdo de qué año es el cementerio civil. Quizás fuera un poco posterior, no lo sé. Pero en cualquier caso estaban los municipales. Pero estos eligieron cementerios religiosos. Pero luego las tumbas en sí son sencillas. Entonces, pues, no sé cómo contestar a tu pregunta exactamente. En cuanto a los estilos que eligen, yo hasta ahora no he visto relación entre la creencia y lo que se representa en la tumba. Más bien he visto contradicciones. Pero no lo sé. Mi impresión es que el espacio es tan conservador y también la muerte es un momento de la vida también tan conservadora que a lo mejor no has creído en toda tu vida, pero luego se acerca al final y te lo repiensas un poco. Creo que esto condiciona mucho lo que pasa con estas tumbas. También el hecho de que la familia muchas veces manda. Y para los médicos creo que un factor muy importante es el hecho de que ellos fueron burgueses también y muchos de ellos tenían clientes burgueses y al final todo esto, por el cementerio era un escaparate para verse y para ser visto y yo creo que eso también influía mucho en esas decisiones. Pero el otro lado de tu historia, que es el de los artistas, también podría dar pie a alguna ampliación de otras, si es que hay otros perfiles como el de Novas, porque es muy interesante aquí, ahora hemos hablado de Farreras, ¿no? Pero si hablamos de Novas es interesantísimo, es una persona que trabaja durante 6 años en la Facultad de Medicina haciendo moulage y haciendo escultura anatómica y antes y después ha trabajado en otras cosas, pero entre otras cosas en escultura funeraria. Si hubiera algún otro perfil, o tú crees que es singular en este aspecto Novas, o tienes la sospecha de que en otros contextos, no sé, de facultades de medicina que conocemos bien con artistas y con talleres, como puede ser Granada, o como puede ser Valencia, o como puede ser Madrid, hay casos similares al de Novas. Es algo que tengo que ver, porque la investigación... Ya, bueno, dicho que era para el futuro, ¿eh? Sí, no, es que mi tesis es de escultura funeraria. Entonces, lo de la escultura anatómica empezó siendo una distracción y la verdad es que me parece fascinante y me gustaría, después de terminar la tesis, que me queda poco, pues investigarlo un poco más en serio. Entonces, el contexto de Barcelona lo he mirado bastante, el contexto de Madrid también, pero luego sería interesante ver todas las demás facultades. Y bueno, he empezado, pero realmente habría que hacerlo de forma más sistemática, porque hasta que no se conozcan los personajes, pues tampoco se sabe qué se está buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Monjó, que bueno, a ver si... Sí, a ver dónde está esta. Bueno, aquí, este. Este, en el Museo de la Historia de la Medicina de Cataluña, donde han acabado la mayoría de estas piezas que estuvieron en la Facultad de Barcelona, pues no hay obra firmada de él, o de momento, bueno, ha aparecido, ¿no?
Entonces, claro, sin ver los expedientes de la universidad, pues no se sabe que este hombre estuvo ahí. A partir del momento que sabemos que hizo obra anatómica y vemos esa tumba que hay aquí, pues podemos empezar a hacer esas relaciones. Pero bueno, creo que hay mucho trabajo previo que hacer. Y en cuanto a los médicos, realmente no hay muchas tumbas de médicos que llaman la atención. Lo que hay es mucho monumento conmemorativo al médico heroico, sí, ilustre. Y tal vez abundando un poco en lo que tú comentas ahora, o sea, claro, porque tú podrías plantear, de la misma manera que planteas la posibilidad de intentar reconstruir a partir de la nómina de escultores anatómicos de las diferentes facultades de medicina posibles casos de estudio, lo podrías plantear desde la nómina de profesores de profesores de anatomía de las facultades de medicina. ¿Cómo se quieren autorrepresentar? Entonces, claro, yo no sé si habrá abundancia o no de casos, ¿no? Ese primer paso que comentaba ella en cuanto a escultores anatómicos ha sido un paso reciente, ¿no? Que ha dado Chloe en los últimos dos años, ¿no? Es una investigación que de hecho no ha hecho más que comenzar, ¿no? Y en el caso de Barcelona, pues que lo ha podido ubicar, ¿no? Cronológicamente todo ese proceso. Pero claro, si te lo piensas, si te paseas por la propia Facultad de Medicina actual, en lo que sobrevive allí, lo poco que sobrevive allí en las paredes, en cuanto a autorrepresentación de los profesores de anatomía, pinturas, son óleos fundamentalmente. Es decir, es la autorrepresentación en vida del profesor de anatomía haciendo la pinza, ¿no? O sobre algún cráneo o alguna pieza osteológica y siempre haciendo la pinza, ¿no? Creo que esa imagen es más frecuente que no este tipo de autorrepresentación. Sin embargo, lo que presenta Chloe es, yo creo que como ha quedado meridianamente claro, es brutal, ¿no? Es un caso en el que tenemos un escultor, en el que tenemos un médico, en el que se funden los dos campos, en el que esa aproximación que hace, además, que yo creo que es muy relevante al objeto como tal, desde la historia del arte, considera si esto es realismo artístico o desde la historia de la ciencia, si esto es objetividad científica, ¿no? El situarlo en esos planos, claro, hace que este objeto artístico de ciencia, como dice Natasha Ruiz Gómez, que es la próxima conferenciante que tendremos, pues aún convierte el objeto en algo más interesante, ¿no? Como materia. Claro, lo que comentabas tú es un escultor que se pasa seis años en un lugar que no es mostrado. ¿O lo has mostrado? ¿Has mostrado alguna foto del taller? El taller, la foto que tú me compartiste conmigo es de una época posterior, entonces no la quise mostrar. Ah, bueno, es posterior, porque, es cierto. Además, porque mi impresión... Es del libro de Riera. Claro. Es del libro de Riera, sí. Ya. Sí, es que seguramente aquí me he equivocado. Sí, claro, es que pero... de este periodo no tenemos... Es que estaba aquí. Es que él trabaja... Esto... Él está aquí, están ya, pero Novas trabaja aquí, enfrente. O sea, todo lo que has trabajado tú, sí, es el edificio de aquí enfrente. Sí, sí, sí. Ya, pero aún es más interesante. Estos espacios anatómicos están todavía pendientes de tu investigación, por otra parte. No, yo... No. De eso no quise poner la foto esa porque despistaba, porque sí. Por lo que he leído, el preparador conservador y el escultor anatómico en esa época de la que estamos hablando trabajaban en el mismo espacio. Entonces, poner una foto, sí, donde eras se habían separado esos espacios me parecía un poco despistar. No, tenemos planos de ese edificio hacia mediados, avanzado mediados del siglo XIX, y aparece junto a la sala de disección anatómica, que ha perdido en buena medida ese uso, un taller de, o sea, una sala de autopsias,
un lugar de trabajos anatómicos, donde seguramente este individuo tenía, y ahí se ve en ese inventario que hace un año del 58, ¿no? Que está todo mezclado ahí dentro, ¿no? Los objetos del disector junto con los objetos del escultor, ¿no? Sí, en algunas partes los separa, pero en otras no queda claro. Todo eso, lo que quiere decir es que todo eso permite, simplemente quería insistir un poco, ¿no? en esa idea que ha lanzado Chloe, que me parece que es brutal, ¿no? Ese trabajo, narrarlo como una comparación entre la disección de un cirujano, digo, de un anatomista, y, por ejemplo, el uso de un osteótomo, ¿no? El trabajo con el cincel del escultor anatómico, ahí todos juntos en el mismo espacio, ¿no? Eso le permite esa capacidad de entender el cuerpo humano con esta perfección, ¿no? A mí me parece un caso feliz, ¿no? De esos que dices, es que lo tiene todo. Has dicho una cosa que luego he pensado que me sirve de respuesta a lo que has dicho antes, Pepe, que has mencionado los bustos de los médicos que se hacen entre ellos mismos y para conmemorar al otro, esperando que el otro le va a hacer a él. Y esto a lo mejor es donde hay más producción, es decir, no tanto en las tumbas, sino en bustos. Ah, sí, sí. Por ejemplo, bueno, Samsó, que fue el antecesor a Fareras como escultor anatómico, he visto listas de obras que él presentó a exposiciones nacionales de Bellas Artes y hay algunos que son el busto del médico tal. No me acuerdo el nombre porque luego he buscado y no me coincide con los diccionarios de médicos, pero lo más probable es que esos fueron encargos que le salieron mientras estaba en la facultad. Y luego Francisco Ulacia, que tiene esta impresionante tumba familiar, pues esta tumba tiene el nombre de su hermana, pero en el mismo momento él se encarga al mismo escultor un busto suyo y ese sí que dice claramente que lo encargó él. Entonces, muchas veces, pues a lo mejor no es la tumba, pero es el busto. Sí. En donde se han conservado muchos es en el Museo de Historia y Medicina de Valencia, de la facultad. Se han conservado bastante, toda una galería de bustos, tanto en mármol como en escayola, que probablemente son vaciados previos o algo así, ¿no? Pero hay muchos allí y bastante documentados, porque como allí se conservó bastante la documentación también, es un lugar donde se puede empezar a estudiar. Bueno, en el caso de Barcelona, ¿te recuerdas? Bueno, nosotros hicimos una exposición hace unos años sobre esculturas de médicos, fundamentalmente eran bustos, pero los pocos bustos que habían sobrevivido o que de los que nosotros teníamos conocimiento. Y bueno, más o menos nos pasaban de una veintena, ¿no? Y al final pues hicimos, algunos se quedaron allí en el Colegio de Médicos y allí había también bronces, ¿no? Y algunos bronces de factura realizada por Viladomat, ¿no? Y algunos eran de primera línea. Pero digo que es lo que sobrevivió, porque yo recuerdo, tenemos fotografías de exposiciones de bustos en el Casal del Mecha, entre los años, después de la guerra, hacia mediados del siglo XX, fotografías realizadas a partir de llamadas para realizar una exposición sobre bustos médicos que las familias de médicos de Barcelona o de Cataluña tenían en sus casas. Y la respuesta fue increíble y se ven salas, pero a rebosar de bustos y de todo eso, yo no tengo ni idea de qué ha ocurrido con todo eso, pero había, y claro, eso tal vez también sería, y ahí yo te digo que hay una cantidad de escultores de primera línea, ¿eh? Trabajando con todos estos médicos. Yo creo que muchos de los que trabajan en las facultades de medicina aprovechan esos trabajos que tienen poco reconocimiento social, que a veces incluso lo esconden un poco, pero les trae bastante encargo. Pero no, además de lo que es el sueldo que les da, ¿no? Pero les dan, conocen a mucha gente, gente que luego le encargan otras cosas. Y médicos de poca relevancia. No sé, yo recuerdo de los pocos que sobrevivieron.
Algunos decías, pero este tío, ¿quién era? Porque hacías un estudio biográfico y, bueno, médicos pues, que habían ejercido la profesión durante su vida y ya está, ¿no? Pero se habían hecho algo. Se habían hecho estatuas de... Bueno, Farreras ya ves el monumento que se hace y hasta que no ha llegado Chloé ni siquiera sabíamos si se llamaba Francesc o Jaume. O sí, sea, sí. Nadie sabía ni qué era. Bueno, de hecho, esto creo que te lo comentamos, ¿no? En el libro de Corbella, de la Facultad de Medicina, no sale. No sale. Sí, sí, es que o sea, no aparece como profesor de nada. Y dices, bueno, y lo fue, porque sabemos que fue profesor en la Facultad de Medicina, pero se le ha pasado y todo a Corbella. ¿Qué más? ¿Qué, Amaya? Y sobre la representación de lo masculino y lo femenino, ¿qué os parece? Ya es que ha habido muchos temas a tratar, mucha chicha, o sea que al final no sabes muy bien ni por dónde empezar. Yo cosas que sí que me han llamado la atención, una, el tema de el, aparcar lo cromático. No creo que estuviera tan denostado en la escultura de aquella época, porque yo creo que la escultura, por ejemplo, desde el barroco, toda la escultura en madera era policromada y había mucha riqueza de policromía. Entonces, no estoy tan segura que abandonara conscientemente el color como una posición para darle valor a su escultura. Eso sí que me quedaba en plan, bueno, no lo sé, no estoy segura. Pero es que las esculturas policromadas que se valoran son siempre religiosas, son tallas religiosas. Mientras, por ejemplo, si miras los catálogos de exposición de las exposiciones de Bellas Artes de toda esa época y miras, bueno, primero prácticamente no hay piezas policromadas, prácticamente no hay. Y desde luego nunca ganan las medallas. Son siempre yesos y principalmente son yesos porque el yeso es blanco, entonces imita el mármol, entonces le permite a la gente imaginar cómo quedaría esa obra si la compra y la encarga el mármol, y luego bronces, pero prácticamente no se ven esculturas policromadas en esas exposiciones. Luego hay un... vuelve a estar de moda un poco más tarde, por ejemplo... el escultor que hizo la tumba de Francisco Ulacia, Quintín de Torre, pues él en los años 1920, hace bastantes bustos policromados y eso, es que decir, vuelve a la moda en los años 20, más o menos. Pero hasta este momento en las exposiciones nacionales no se ve nada de esto. ¿Y tú ves ese vínculo, claro, porque se deja el color por esa... poca reputación que tenían las esculturas en cera? ¿Tú crees que es por esto? Creo que tiene bastante que ver. También tiene mucho que ver con el hecho de que Winckelmann pensaba que la escultura clásica era blanca. Entonces, todo el neoclasicismo... sí, en la época neoclásica, básicamente, pues es donde se establece esa idea de que la policromía es mala, ¿no? Y lo blanco es lo mejor. Y luego, pues esto, en otros países esta idea es incluso más fuerte. Yo creo que en España, ¿por qué hay una tradición tan buena de escultura policromada? Pues de alguna manera se sigue admitiendo esta posibilidad, pero dentro de las tallas. Pero todos esos escultores se formaron en las escuelas de Bellas Artes que tenían esta forma de ver que era realmente muy académica, ¿no? Y entonces yo creo que en estos ambientes sí que la policromía estaba mal visto. Y además la idea de que el color estaba relacionado con la cera y la cera valía solo para los trabajos anatómicos, yo también creo que es una idea bastante fuerte de esa época. No sé, ¿tú qué piensas, Maribel, que has hecho también bastante sobre ceras y...?
Ese excesivo realismo es lo que en el arte sobre todo académico, estamos hablando, ¿no? Porque hablamos del arte al margen, que en esta época, claro, también tenemos el cubismo, podemos hablar desde las esculturas de Picasso, pero no estamos en ese lado, sino que estamos en todo lo que tiene que ver con lo académico y ahí la policromía y sobre todo en el mármol, no, vamos, quiero decir que no, se tiene que trabajar con la pureza de la idea, se trabaja con la idea, no con con la materialidad que permite la cercanía al realismo. Sí, yo estoy contigo en eso de que la cera tiene que ver, claro, evidentemente. Aunque bueno, sí que he dicho que esta obra demostraba las distintas habilidades que tenía y que estaba, que era, yo he usado el término realismo cromático, pero sí que es verdad que en el cementerio en cualquier caso no vas a encontrar esculturas pintadas porque están al aire libre, entonces esto es otro tema. Aunque sí que hay pequeños panteones construidos donde en el interior puede haber esculturas policromadas, de hecho las hay algunas, pero bueno, son por ejemplo una Virgen Dolorosa, ¿no? Es verdad que esculturas expuestas a la intemperie, pues de todas formas no las vas a ver pintadas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues nada, agradecer a Chloe su participación en este coloquio. Muchísimas gracias, Chloe. Y recordaros que el día 24 de enero tenemos la segunda sesión de este ciclo y ahí pues contaremos con Natasha Ruiz Gómez, como os decía antes, de la Universidad de Essex. Es una profesora cubana, nos hará la presentación en castellano, creo, y nos hablará sobre ese concepto que hemos estado leyendo en los últimos tiempos de que traducido al castellano pues vendría a ser algo así como trabajos de ciencia artísticos, ¿no? O trabajos artísticos de ciencia. Es decir, este objeto de ciencia realizado por artistas, ¿no? Así que, nada, si queréis, pues estéis cordialmente invitados. Muchas gracias.